Rinaldo, we can't uh, hand this to you in person, but it gives me great pleasure uh, to show you this plaque, which uh, can, is a recognition of your outstanding work. And I would now like to ask you uh, to address the meeting. Muchas gracias. Eh, quiero agradecer. a Susy Vascon, directora de Brigadas Internacionales de Paz del Reino Unido, a la Alianza para Abogados en Riesgo, su presidente Sir Patrick Elias, al señor Dominic Griff, y también al socio principal de la firma de abogados Simons Simons, el señor Colin Pasmore, por la entrega del premio Sir Henry Brooke 2020. Gracias infinita por su preocupación por Colombia y el mundo por las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos que entregan su vida por los más caros ideales de la humanidad. Este premio lo recibo con toda humildad. Lo siento como un reconocimiento al trabajo del Cajar, organización de derechos humanos que actualmente presido y que por más de 40 años ha sufrido la persecución estatal como retaliación por su compromiso al lado de las víctimas en procura de verdad de justicia, de reparación integral y de garantías de no repetición. Alcanzar la paz, construir democracia y promover el Estado de Derecho con fundamento en el respeto a los derechos humanos ha sido nuestra misión. A todas las personas que hacen parte del Cajar les envío un gran abrazo. Ellas saben que este galardón es suyo por estas décadas compartiendo triunfos alegrías, conocimientos, solidaridades y también frustraciones y dolores que son intrínsecos en un país de violaciones de derechos humanos y de impunidades. Gracias por todo lo recibido de parte de ustedes. Gracias totales. Participo el premio también a la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la cual soy uno de sus vicepresidentes. Este premio lo recibo y comparto con todas las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos de mi país y las miles de víctimas que arroja la violencia sociopolítica en toda la geografía nacional. Desde la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano, finales de 2016 han sido asesinadas más de 1.050 personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. En solo 2020... Van más de 255 personas, líderes sociales y defensoras asesinados. El contexto de pandemia los ha puesto en mayor vulnerabilidad, pues les han matado dentro de sus casas o cerca de ellas. Entre tanto, han ocurrido durante este año 79 masacres. Más de 250 combatientes que le apostaron a la paz y firmaron los acuerdos han sido asesinados. De ellos, más de 55 durante 2020. En el actual gobierno, el presidente Duque, también se han incrementado otras graves violaciones de derechos humanos como desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas, las torturas, la violencia sexual, entre otros graves crímenes. Mi país, duele decirlo, es un gran cementerio. Miles de las tumbas son clandestinas, permanecen ocultas a todas las miradas, sin nombre, a la espera de su rescate, de su reivindicación. En Colombia persiste la sistemática y generalizada violación de derechos humanos, acompañada de una política dirigida a asegurar la impunidad de los máximos responsables, especialmente si los autores y beneficiarios son altos funcionarios del Estado o pertenecen a las élites del poder político y económico. Combatir la impunidad sigue siendo uno de los grandes retos que tenemos que afrontar, hoy con mayor dificultad ante las campañas de desprestigio contra las Cortes y el desacato de órdenes judiciales por parte del alto gobierno, en abierto ataque a los principios democráticos y al Estado de Derecho. Además que el gobierno tiene cooptado los organismos de control. Tememos que el, el país se esté enrumbando hacia una dictadura. Este reconocimiento hoy recibido es un fundamental respaldo a nuestra labor de defensa y promoción de los derechos humanos y anima y fortalece nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad, pese a que ejercer la defensa de los derechos humanos en Colombia constituye un alto riesgo para la vida. Tenemos la plena convicción de que el apoyo de la comunidad internacional es definitivo para proteger la labor. Y la vida a las personas defensoras de derechos humanos. En este punto quiero hacer un reconocimiento al vital acompañamiento que por más de 25 años nos ha brindado PBI en Colombia y en otras partes del mundo. Su acompañamiento ha permitido que nuestro trabajo se mantenga en las diferentes regiones del país, pese al clima, inseguridad y amenazas en el que desarrollamos nuestra labor, y sin duda, ha contribuido a que estemos vivos en este escenario en que la muerte hace presencia cotidiana. Me complace compartir esta ceremonia con la periodista y defensora de derechos humanos hondureña Dina Mesa. Honduras vive, como la mayoría de países de nuestra región, una profunda crisis en materia de democracia y derechos humanos. Me honra ser una de las personas integrantes de la misión de observación calificada de los procesos penales que se adelantan por el asesinato de la inmortal y siempre viva Berta Cáceres, defensora de su pueblo indígena lenca, del campesinado, del territorio y los recursos vitales ante la avaricia devastadora de megaproyectos hidroeléctricos y mineros. Permítanme hacer un reconocimiento a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a toda mi gran familia. Quienes han vivido por años la zozobra y la angustia de lo que puede ocurrirme por mi condición de defensor de derechos humanos, por su apoyo permanente e incondicional, pero además porque a nuestras familias se ha extendido la persecución estatal. Igualmente quiero ofrecer este premio a la memoria de mi padre que falleció en años recientes, a mi protectora madre que está hoy cumpliendo años, ellos, mis arquitectos de vida. También rememoro a la madre de mi esposa, que no alcanzó a compartir este momento porque la muerte la sorprendió este año. Tuve el privilegio de conocer y compartir con Sir Henry Brooke, un humanista íntegro que entregó sus energías y su sabiduría al más alto sentido de justicia. Por eso saludo que se haya creado este premio en su memoria. Sir Henry Brooke. Brooke. Hizo de la protección y defensa de las personas defensoras de derechos humanos en todas las latitudes del planeta una de sus más loables misiones. Haber conocido de sus calidades humanas me hará llevar con orgullo este premio y prometo estar a la altura de lo que significa ser portador de tan importante reconocimiento. Hago un llamado a los gobiernos y a la comunidad internacional para que mantengan. La atención en Colombia sobre la situación de derechos humanos en Colombia, especialmente en relación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y en la exigencia al gobierno colombiano para que dé cumplimiento integral a los acuerdos de paz que constituyen un paso importante en la construcción de democracia y de superación de la injusticia social y de la inequidad, pues mi país es uno de los más inequitativos del mundo. Gracias a todas las personas que nos están acompañando viva virtual en esta inolvidable y bonita ceremonia. Muchas gracias, muchas gracias.